Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Harold, hoy les contaremos sobre el bloqueo del puente de Juanchito protagonizado por varios habitantes de Ciudad del Campo, quienes reclaman por el mal estado de esta vía de acceso. Pues María Fernanda, también les mostraremos las reacciones de la Policía Metropolitana de Cali sobre la presunta participación de un uniformado de esa institución en el atraco masivo a un restaurante en el oriente de Cali. Vamos ahora con nuestros titulares. Robo a pizzería. La Policía Metropolitana investiga la participación de uno de sus uniformados en un atraco masivo en el nororiente de Cali. Preocupación. Voceros de movimientos sociales que trabajan por la paz advirtieron que ya se han registrado amenazas en su contra. El héroe de Agua Blanca. Gracias a su decidida gestión social en el oriente de la ciudad, Jason Aristizábal es candidato para convertirse en héroe de CNN. Se sienten ignorados. Desesperados por el mal estado de la vía de acceso a su sector, habitantes de Ciudad del Campo protagonizaron esta mañana bloqueo en el puente de Juanchito. Repunte del Cali. Deportivo Cali terminó segundo y cerrará como local la fase de cuartos de final. Esta noche la Dimayor hará el sorteo de las llaves. Hinchas optimistas. América postergó el sueño del ascenso para el próximo domingo ante el Quindío en el Estadio Pascual Guerrero. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Y comenzamos con nuestras noticias. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali confirmó que se encuentra la investigación de la participación de uno de sus uniformados en un atraco masivo. Pues Harold, el hecho se registró anoche en un restaurante en el nororiente de Cali. El policía que fue capturado fue gracias a las denuncias de la comunidad. El hecho se presentó anoche en el restaurante Zaporé del barrio San Luis. Los atracadores intimidaron al dueño del negocio y a sus clientes. Estaba lleno, muy bastante lleno, festejando un cumpleaños de un niño. Y cuando salieron corriendo todos hacia la calle, hacia acá al andén, y los tipos aliaron pero enfletados. Pasan dos policías en una moto, pero pasan derecho. Muchas veces los delincuentes están ahí y ni siquiera les paran bola. Es tanto que muchas veces uno ve pasar por aquí gente, dos hombres en una moto y los policías atrás, y no ve uno que la policía actúe. Lo delicado de este caso es que al parecer un policía activo estaría involucrado en estos robos que tienen azotado el sector. Es un policía de auxiliar más o menos entre 26 años aproximadamente. Tengo entendido que lo están dejando a disposición de la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Por su parte, el general de la policía confirmó la captura de uno de sus hombres, quien a esta hora es investigado por el caso de la pizzería. Y cuando se le revisa su documentación, coincide en que siendo es un miembro de la institución que labora en la Policía Metropolitana de Cali, e inmediatamente se continúa con el procedimiento de legalización de captura ante las respectivas autoridades. Habitantes de la Comuna 6 en el norte de Cali piden más acompañamiento de los uniformados debido al incremento de robos en el sector. En la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, la Unidad de Víctimas y la Asesoría de Paz de Cali invitaron a las mujeres que han sido objeto de violencia sexual en medio del conflicto armado para que no guarden silencio y denuncien como primer paso para ofrecerles ayuda. Cerca de 30 mujeres asistieron al primer encuentro de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. Aquí compartieron sus experiencias. Nosotras hemos tenido que sufrir la violencia, el abuso, la desigualdad, la discriminación, también hemos tenido también que sufrir la lucha por sobrevivir. Somos sobrevivientes de la guerra en Colombia. El objetivo de estos encuentros que se estarán realizando es que las mujeres se reconozcan como víctimas y accedan a programas de protección. El primer paso para reconstruir la vida es efectivamente poder reconocer que hubo un hecho que agredió y que, digamos, afectó la integridad. Una mujer que es víctima de violencia sexual o una persona que es víctima de violencia sexual no es culpable, es una persona que se enfrentó a un evento que no tenía por qué vivir. Según la asesora de paz, la cifra de mujeres víctimas del conflicto no es clara, pues muchas de ellas no denuncian. Dentro de las cifras que ha dado la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y dentro de las cifras que ha dado el Gobierno Nacional, que más o menos 1,5 millones de personas han podido ser afectadas por violencia sexual. Es una cifra que no está definida ni clara, porque este es un delito sobre el cual no todas las personas denuncian. Pero lo que sí sabemos es que en el marco del conflicto armado la violencia sexual definitivamente ha sido una de las principales armas de
guerra. El llamado de la Unidad de Víctimas y la Asesoría de Paz es a que las mujeres no guarden silencio y denuncien, pues es la única forma de prestarles ayuda. Voceros de movimientos sociales de la región expresaron su temor frente a amenazas a propósito de la alerta nacional sobre varios crímenes de líderes comunitarios. En las últimas horas se registró una nueva amenaza contra un líder social en el departamento del Valle. Se trata de uno de los jóvenes que permanece en el llamado Campamento por la Paz. Vemos con profunda preocupación, digamos, el asesinato selectivo de líderes sociales y de integrantes en general de movimiento social, porque no solamente asesinan líderes de las comunidades. Nos parece que es un mensaje absolutamente errado al momento en el que se supone está nuestro país y que debe vivir nuestro país. Y por lo mismo hacemos un llamado a la implementación pronta de los acuerdos. Este hecho se suma a los mensajes que han recibido líderes de la marcha patriótica, al parecer por parte de grupos conformados por disidentes de las autodefensas. Más allá de la individualización de quienes cometen los actos criminales, es que se devele ante el país cuáles son los intereses detrás de estos crímenes contra líderes sociales y populares, campesinos, defensores de derechos humanos. Ellos le están pidiendo un acompañamiento al gobierno y a las autoridades judiciales para que se dé con los responsables materiales y los determinadores de estas acciones amenazantes. Según llamado pues a las autoridades, a todas las autoridades del país y en particular de la región, para que rodeemos con garantías, con seguridad, con condiciones a los líderes sociales para que sigan adelantando su ejercicio de liderazgo y para que sigan también promoviendo el fortalecimiento del proceso de paz que está en curso. Mientras tanto, el gobierno nacional se comprometió a crear una comisión que se encargará de investigar el origen de estas agresiones para así entrar a actuar de inmediato. Y en otras noticias, Jason Aristizábal fue escogido en nombre de Latinoamérica como uno de los héroes del canal internacional CNN. Jason Aristizábal ya es un héroe. Él, un hombre en situación de discapacidad con parálisis cerebral, es el fundador de Asodis Valle, una fundación que desde hace 15 años ayuda a niños con su misma condición y que no tienen los recursos económicos para salir adelante. Hoy atiende a 530 niños y jóvenes. Les estamos brindando todo lo que son terapia, fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología. Tenemos también el programa educativo, los niños estudian aquí en la fundación, al centro de su primaria, y también les damos de alimentación. Los niños desayunan y almuerzan aquí en la fundación. Aparte de eso, en la parte artística, tenemos una orquesta musical, equipo de fútbol, baile y muchas actividades culturales para los niños. Me ha servido mucho porque aquí he aprendido que puedo seguir más adelante en otros colegios ya más avanzados para enfrentarme a un colegio ya más normal. Ensayamos villancicos, que ya estamos ya casi a diciembre, y salsas. Leer y escribir. Jason, en tu papá uno, lo quiero bastante. Su historia y su diario vivir lo inspiraron para servir a otros, para demostrar que a pesar de los obstáculos sí se puede. Esto lo ha llevado a representar a Latinoamérica en el concurso Héroes de la cadena internacional CNN. Acá me han enseñado educación, me han enseñado las labores. Yo acá con los niños en la mañana hago labor de apoyo y soy un docente más para ellos porque puedo apoyarlos. Y una sonrisa que me regalan ellos es una alegría más para mí. Esta labor empezó hace 15 años. Y empezó buscando silla de ruedas porque muchos niños en condición de discapacidad en Agua Blanca no tenían una silla de ruedas y por eso no podían moverse, por eso no podían salir a estudiar a un médico. Desde la fundación queremos que todos los niños se puedan rehabilitar, puedan salir adelante, puedan ser artistas, puedan ser profesionales. Estamos tratando de que ellos, a pesar de tener una discapacidad física, a pesar de tener alguna dificultad, puedan ser profesionales. Él ha aprendido muchas cosas, el ser independiente, valorarse por él mismo, él hace las cosas él solo, él toca la música, él juega bocha, él va a muchas partes. Excelente, lo mejor que hemos tenido en el distrito de Agua Blanca, porque él se dedica mucho a los niños, y a protegerlos y a ayudarles los que más pueda.
Cada uno de estos héroes recibirá un premio en efectivo de $10,000. Uno de los 10 se llamará el héroe de CNN del año y recibirá unos $100,000 adicionales para su causa. Las votaciones se pueden hacer a través de la página web www.cnnheroes.com, por Facebook, Messenger y Twitter. Las votaciones estarán abiertas hasta el 6 de diciembre y el ganador será anunciado el domingo 11 de diciembre. Un orgullo para todo el país. En más noticias, Acuavalle reparó la tubería dañada en el norte del departamento por las fuertes lluvias. Anunció que restableció el servicio de agua en Zarzal y La Victoria. Luego de diferentes acciones por parte de Acuavalle y la Secretaría de Infraestructura del departamento, el daño ocasionado en la vía al municipio de Bolívar ya fue solucionado. Nos dimos a la tarea durante la semana de recuperar el servicio. Primero despejando la vía con el apoyo de infraestructura, luego resolviendo el tema de la soldadura del tubo, haciendo el empalme y luego la soldadura. Y precisamente el día sábado, después de sortear muchas dificultades por el tema climático que no nos ayudó para nada, la dificultad de topográfica allí, los operarios trabajaron en situaciones de mucho riesgo, muchas dificultades, pero finalmente el día sábado logramos resolver la situación. El arreglo en el tubo es provisional mientras los ingenieros realizan estudios para determinar si quedará así o debe tener algo adicional. Dependerá de lo que arrojen los estudios y tomaremos la decisión con los ingenieros que son los expertos en este tema. Igual, pues es una situación que también ventilaremos con la Secretaría de Infraestructura del departamento. Acuavalle indicó que estará alerta de otras situaciones que se puedan presentar debido al invierno. Desde el sábado pasado, cuando la banca de la vía cedió, 80,000 usuarios se quedaron sin agua. Los municipios que se vieron afectados fueron Zarzal y La Victoria. Con la participación de la Defensoría del Pueblo, tuvo lugar una audiencia pública entre la Alcaldía de Cali y los habitantes del Jarillón, en donde se radicalizaron las posiciones. Entre chiflidos, reclamos e inconformidades, la Defensoría Regional del Pueblo realizó una jornada informativa entre habitantes del Jarillón del Río Cauca y funcionarios de la alcaldía. Quienes viven en la zona aseguran que se han violado todo tipo de derechos y piden un nuevo censo. Un nuevo censo porque no se tuvo en cuenta a los propietarios, no se tuvo en cuenta negocios, mucha gente propietaria de hace más de 20, 30 años no quedó en el famoso llamado verificación. Está comprobado que estamos en terrenos privados, lo acaban de decir ellos ahora. Y la zona rural es otro tema, porque si estamos dentro de la zona rural debe haber otro tipo de vivienda, ¿no? Otro tipo de traslado, porque somos personas con vocación campesina. Por su parte, el Defensor Regional del Pueblo dijo que la jornada se realizó por la gran cantidad de denuncias que le han llegado por la violación de derechos humanos. Hay que hacer todo el procedimiento cumpliendo pues con los principios mínimos de derechos humanos. Juan Diego Sá, gerente del Plan Jarillón, precisó que al finalizar el año deberán estar liberados los 2.5 kilómetros de Jarillón de los sectores Venecia y Las Vegas. Aproximadamente estamos en 59, faltan 59 procesos de restitución. Es importante decir que ya 89 personas, 89 familias han aceptado las compensaciones. Estamos haciendo un ejercicio especial con empresarios del plástico, 31 en total, que aceptaron escuchar las compensaciones. El funcionario descartó un nuevo censo, precisó que 69 cheques no han sido reclamados por los propietarios y que se han realizado 81 restituciones de bien de uso público. La comunidad de un resguardo indígena en zona rural de Buenaventura denunció en las cámaras de 90 minutos el robo a mano armada de la única lancha que le servía para desplazamiento por las vías fluviales. Hombres armados pertenecientes a un grupo desconocido hurtaron la única lancha que le servía a la comunidad Guanam, ubicada en la Unión Agua Clara en el río del Bajo San Juan, en límites con el Chocó. Mire, llevarse la lancha de la manera como se la han llevado a la comunidad significa que los dejan sin un instrumento y una herramienta importante como es la lancha en la zona donde ellos están para sus procesos comunitarios. Con la lancha hacen atención en salud, con la lancha movilizan los niños también a la parte educativa, con la lancha se mueven los procesos comunitarios porque es su forma de movilidad y de transporte que tiene la comunidad. Los hombres amenazaron a los ocupantes de la embarcación con armas de fuego y se internaron en aguas del Pacífico. La Infantería de Marina ha estado al pie del proceso, pero necesitamos identificar estos actores armados, son delincuencia común, qué clase de delincuencia es, a qué grupos pertenecen. La Defensoría del Pueblo del Valle ya había publicado tres alertas tempranas para la región por la presencia de grupos armados que están causando zozobra en este pueblo.
Y en la Semana de la Salud Mental, autoridades locales revelaron que los problemas de este tipo entre los caleños están principalmente asociados con el estrés. Las mujeres son las más afectadas por estas patologías. Entre el 42 y el 51% de la patología mental se concentran los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y el humor. El tema de los cuadros depresivos y ansiedad en los dos extremos de la vida, ¿no? Tanto en niños como en adultos mayores. Somos una sociedad sometida a muchas obligaciones hoy en día y a la inmediatez. Esto genera estrés, más que todo en las mujeres y más que todo en la población joven de nuestra ciudad. La violencia de género sigue con cifras alarmantes. En el 2016, 2.067 mujeres han acudido a centros de salud a denunciar situaciones de maltrato. La violencia física es la forma más común. Las mujeres, en todos los datos que hemos mostrado el día de hoy, tanto en todas las patologías, en todas las condiciones, tienen una situación predominante. O sea, las mujeres somos las que vivimos mayores situaciones de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio y sobre todo de violencia. Y muchos de estos capítulos de la violencia que se repiten y se mantienen hacen precisamente que ocurran esos episodios de los que conocemos tristemente al final. Por eso tenemos que hacer acciones antes. Esta es la Semana de la Salud Mental, por lo que se invita a los ciudadanos para que acudan a los especialistas en caso de sufrir alguna alteración. Y espere, después de comerciales esta noche, Dimayor hará el sorteo para conocer el rival del Cali que terminará en casa con los cuartos de final. Ya regresamos con más información aquí a 90 Minutos. Festival de la Arroba Surtifamiliar, hasta el 21 de noviembre. 25 libras de arroz marca Surtifamiliar por tan solo 31.890 pesos. Con los planes de Encali, tu entretenimiento se pone más divertido. Aprovecha hasta el 31 de diciembre para adquirir telefonía, internet y televisión. Comunícate con nosotros a la línea 177 o al 524-0177 y solicita nuestros servicios. Encali, estamos progresando juntos. La Corporación para la Recreación Popular ofrece escuelas de formación deportiva en fútbol, natación, baloncesto, patinaje y voleibol para que los niños a partir de los 4 años puedan aprender disfrutando su deporte favorito acompañados de instructores capacitados en espacios seguros. Efecti te lleva al colegio. Realiza tus giros de dinero desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016 y participa por la pensión del colegio de tu hijo durante un año. Son 10 ganadores. Giros, pagos, recargas, Efecti. Encuéntranos en Servientrega, Timonex y otras redes. Vigilado y controlado Mintic. Autoriza con juegos. En Clínica Los Robles encontrarás nutricionista, health coach, médico funcional y un equipo humano profesional que te ayudará a lograr el peso que siempre has soñado. Yo soy Lina y bajé 22 kilos. He bajado 8 kilos. Yo bajé 20 kilos. Bajé 16 kilos. Bajé 10 kilos. En 5 semanas bajé 15 kilos. Así como ellos, tú también podrás llegar a tu peso ideal. Ven, te invito. Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Los Robles, 386-5490. 386-5490. Los caleños estamos con Claro. Por los superplanes para los que nos gusta hablar sin mirar el tiempo. Para los que navegamos sin parar y con beneficios ilimitados. Ven ya, Claro. Suaviza y refresca esas molestias en la zona anal externa. Ensaya la línea Tena H, toallas húmedas y el nuevo Tena Gel H. Este año vas a gritar en italiano con Wild Wind Coaster, la nueva montaña extrema en el River View Park. Enfrenta tus miedos en el gigante de Tonga recargado. Nueva experiencia de realidad virtual en el simulador Multiday. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. River View Park, diversión extrema con máxima seguridad. Cuidamos nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de ella. Generamos ingresos y oportunidades para todos. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Los caleños estamos con Claro. Por los superplanes para los que nos gusta hablar sin mirar el tiempo. Para los que navegamos sin parar y con beneficios ilimitados. Ven ya, Claro.
Duque y Fernández Abogados. Demandas por negligencia médica, errores en tratamientos de cáncer, lesiones por fuego amigo, abuso de la fuerza pública. 880-4444. Soy un enfermero, he de ver, y estaré contigo esta Navidad. Escuela Enfermería del Valle, te deseo una feliz Navidad. ¿Está en un fondo privado y le han negado su traslado a Colpensiones? Solicite la nulidad de la afiliación. ¿Es pensionado en un fondo privado o en Colpensiones por vejez, invalidez o sobrevivientes? ¿O le hicieron devolución de saldos? En la mayoría de los casos, tiene derecho a la reliquidación. Consultores integrales. Teléfono 396-6056. Carrera Cuarta, número 1044. Oficina 403, edificio Plaza de Caicedo. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. Bueno, María Fernanda, ¿qué le pareció la actuación del Cali y el América ayer? Pues JJ, lo del Cali, maravilloso, me encantó. Lo del América, todavía le tengo fe. Y creo que por ese camino, el camino de la fe, es por donde deben caminar los hinchas del cuadro americano. Pero, como dijo María Fernanda, lo maravilloso del Deportivo Cali comienza hoy en la sección deportiva de 90 minutos para hablarles de la clasificación del cuadro azucarero, que venció como visitante a Río Negro, sumó los puntos necesarios y en medio de tanta incertidumbre que había, terminó siendo segundo en la fase de clasificación y ahora espera el sorteo para conocer cómo se viene el playoff para los dirigidos por Yepes. Deportivo Cali logró su tercer triunfo a domicilio en la liga frente a Río Negro Águilas, con el que acumuló 11 puntos conseguidos en su campaña como visitante. Los goles del Cali llegaron con el lateral Luis Manuel Orejuela, el segundo con el volante Daniel Giraldo y el tercero de Nicolás Benedetti. Agradecerle a Dios por haber permitido que el Deportivo Cali esté entre los 8 y seguir trabajando, ¿no? Porque esto es a base de esfuerzos y esperemos poder llegar lo más lejos posible. El conjunto azucarero completó 34 puntos y se ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Maravilloso para nosotros porque nunca estuvimos en los 8, siempre peleando un cupo, mendigando el último lugar. Afortunadamente las últimas 6 fechas se ganaron 5. Atlético Nacional terminó primero en la fase todos contra todos, seguido del Cali, Deportes Tolima tercero e Independiente Santa Fe cuarto. Equipos que cerrarán en casa las llaves de cuartos de final. Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Patriotas, que por primera vez clasifica a la fase mata-mata, iniciarán de local. Esta noche la Dimayor realizará en la capital del país el sorteo de la fase de cuartos de final, que comenzará el próximo fin de semana. Bien, ahora hablamos del América. Tuvo un muy buen acompañamiento la hinchada americana ayer. Así es, 5.000 personas en el estadio de Popayán, un marco estupendo. Lástima, Jotica, el resultado. Sí, en resumidas cuentas, el resultado es lo que empañó un poco la tarde, aunque deja todo resumido para el próximo domingo, como muchos pensaban que la clasificación de América se iba a definir el domingo, y por eso nos vamos con lo ocurrido ayer en el Ciro López, en el que América empató 1-1 ante Universitario de Popayán. El noticiero 90 Minutos acompañó a la familia americana. El estadio de la Ciudad Blanca fue decorado por el rojo de cerca de 5.000 americanos que llegaron ilusionados con el ascenso. 90 minutos repartidos con 2 golazos de tiro libre de Juan Camilo Angulo y de Jesús Figueroa para Universitario. Y nosotros sabemos que igual teníamos que ganar en Cali, vinimos a buscar el partido. Lastimosamente no nos dio, pero bueno, tenemos un partido en casa con nuestra gente para cerrar bien. Con el empate, América llegó a 10 puntos, uno menos que el Quindío en el cuadrangular B. Y cada partido es más difícil, el domingo hace más difícil en nuestra casa. Y bueno, sabemos que tenemos que ganar para conseguir el objetivo, eso es claro en cada uno de nosotros y cómo vamos a trabajar el partido. Los hinchas americanos salieron del Ciro López con la ilusión del ascenso para lograrse en el Pascual Guerrero. Se empató y igualmente el domingo se va a ganar con el estadio lleno y arriba América. Así que en Cali, allá es todo, allá tenemos el ascenso. En Cali tenemos el ascenso. No, el domingo la América tiene con qué. Preocupa a Cheche Hernández y sus planteamientos extradefensivos, pero ¿con qué? Vamos a ascender. Es el último impulso que tenemos y tenemos que ganar. Vamos a ganar. Vamos algo triste, ¿no? Porque veníamos a llevarnos los 3 puntos, pero ese punto nos sirve porque vamos a dar la vuelta en casa. El domingo es todo. El próximo domingo a las 3:15 de la tarde, la familia Escarlata espera cristalizar el sueño del ascenso en casa. Todo se resume para el América en un único detalle: ganar. Es lo único que necesita América para ascender y regresar a la primera A del fútbol profesional colombiano. Hacemos una pausa de 90 minutos y cuando regresemos volveremos para hablarles más del América y más de deportes. Ya volvemos.
Yumbo será el epicentro del desarrollo urbano. Con el proyecto Ciudad Guabina se le dará un cambio radical al municipio, mejorando la calidad de vida del hábitat urbano de la zona industrial. Nosotros vamos a brindar 11.000 viviendas en edificios multifamiliares. Estos van a valer a precios del 2018 aproximadamente 106 millones de pesos. El macroproyecto también le garantiza a los residentes y visitantes un terreno con calidad de aire, amplias zonas verdes y áreas de equipamientos comunitarios. Estamos hablando de un nuevo municipio donde pueden caber todos los estratos sociales, disfrutando de espacios de calidad y donde estos desarrollos nuevos jalonan también el mejoramiento de los barrios tradicionales de Yumbo. Este plan habitacional facilitará un lugar de vivienda con óptimas condiciones para quienes trabajan en Cali y deben desplazarse hacia el municipio para dirigirse a su lugar de trabajo. Obtenga su tarjeta de crédito Express Banco Popular en 45 minutos. Consulte en nuestras oficinas en nuestra página web. Solucione sus conflictos con familiares, clientes o arrendatarios en la jornada de conciliación gratuita. Inscriba su caso hasta el 22 de noviembre. Info 886-1369. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, Autopista Sur con Carrera 65 Esquina. Sede Norte, Calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Los caleños estamos con Claro, por los superplanes para los que nos gusta hablar sin mirar el tiempo, para los que navegamos sin parar y con beneficios ilimitados. ¡Ven ya, Claro! Cuidamos nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de ella. Generamos ingresos y oportunidades para todos. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Listo para iniciar tu carrera profesional? Con los resultados de tu prueba Saber 11, ven a la Universidad Autónoma de Occidente. Aquí te acompañaremos en tu proceso de elección de la mejor opción para que vivas el conocimiento y construyas tu vida. En la Universidad Autónoma de Occidente estamos en inscripciones. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En fincarraiz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraiz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. Regresamos con más información deportiva en 90 minutos. Igual que en Popayán, los hinchas del América disfrutaron y terminaron sufriendo el partido de ayer de su equipo ante Universitario. Los acompañamos en dos importantes centros comerciales de la capital vallecaucana para ver el paso a paso del juego en la capital caucana. En el oriente de la ciudad, en el centro comercial Río Cauca, los hinchas americanos se quedaron con ansias del ascenso anticipado. Definir todo aquí en Cali, ojalá, Dios quiera, de todo corazón. Quindío no tiene equipo para jugar acá en casa ganamos porque ganamos. Toda la hinchada es total, todas estas personas estamos esperando que entiendan. El juego del domingo, con el total de boletería vendida, espera 36 mil hinchas americanos en el Pascual Guerrero. Pero fue un partido difícil, así que el domingo esperamos ascender. Que esto nos sirva para saber que no estamos en la cima ya y que hay que ir paso a paso. Vamos a esperar ahorita 27 aquí en Cali, ascender con gloria a Dios. El próximo domingo la vamos a tirar toda y tenemos que subir a la A de una vez. A pesar del empate, el sueño de los aficionados escarlatas está vivo y confían en que el domingo en el Pascual Guerrero regresarán a la A. Y continuamos con más noticias aquí en 90 minutos. Desesperados por el mal estado de la vía de acceso a su sector, habitantes de Ciudad del Campo protagonizaron esta mañana un bloqueo en el puente de Juanchito. Esta es la vía en mal estado ubicada a la entrada de la Ciudadela del Campo. La carretera que dicen sus habitantes está abandonada completamente y que provocó que esta madrugada un grupo de moradores del sector salieran a tomarse la vía que comunica Cali con Candelaria. Pagamos impuestos, son 8.000 viviendas que tiene Ciudad del Campo. A 200.000 pesos promedio le estamos pagando 1.600 millones de pesos a la alcaldía de Palmira. Exigimos que se reinvierta parte de ese dinero en la pavimentada de esa vía. Dicen que a pesar de las múltiples solicitudes a Palmira para que les arreglen la vía, nadie les responde. Ellos consideran que el abandono es total y ha causado cientos de inconvenientes con la movilidad. Esa vía no tiene alcantarillado
y entonces como no tiene alcantarillado, la vía se deteriora muy rápido cuando hay inundaciones, cuando llueve. Y también tenemos el problema de carros pesados, tractomulas que entran acá al barrio y la vía se deterioró. Esta mañana cientos de ciudadanos quedaron bloqueados y tuvieron que caminar largos trayectos para llegar a su destino. La administración de Palmira se comprometió a enviar maquinaria y una cuadrilla de obreros para empezar a reparar el único acceso que tiene esta ciudadela ubicada a un costado del puente de Juanchito. Y hasta aquí la emisión de 90 Minutos Nuestras Noticias. Nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. Y la cita con ustedes es nuevamente a partir de mañana a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Les deseamos a todos una feliz tarde.